Es un amor. Muy bien. Es que es calientapa. Muy bien, con variación. Estás en tu mejor momento. El resto no lo sigo. Bueno, por favor. Wow. Física y mentalmente. No, sí. Y con las chicas de Ángel. ¿Tienen un WhatsApp las Angelitas? Sí, tenemos dos. ¿Cómo se llama el WhatsApp? LAN1. LAN. Son cuatro y tres grupos. Somos ocho. Ahí tenemos un WhatsApp sin alguien. Tenemos uno. Si tenés tres, hay un WhatsApp. No, no, no. Tenemos uno. Todas nosotras con el conductor y todas nosotras con la producción. Dos. Cuando hay pochocleo al aire, ¿después siguen por WhatsApp? No, se van? No, de ninguna manera. Manda un pochocleo. No, yo nunca me hago cargo. A ver, el show es el show. Esto es esto, después nada. Las chicas de Bendita porno. Cada tanto solemos salir. Ellas se mandan cosas, videos chanchos. Sí. Edite, el ingeniero del corrido azul sale mucho. Sí, no, estas son terribles, no sabes. ¿A quién podemos mandar? ¿Lo mandamos a...? Pero tiene que estar media parada. Buscar entre las chicas de Greta podría estar tranquilamente. Sí, a mí ya me tendrían que poner en el grupo ese porque estoy re mal. No me invitaron a estar, organizan, salen a tomar, se hacen la Sex and the City y falto yo ahí. Es verdad. Mira, García, una nueva forma de arte, mirá. Parece que el excéntrico Leo García encontró una forma novedosa de vender su música, doña. Imitar a un chimpancé furioso porque aumentó el maní. O por lo menos eso es lo que trata de explicar este muchacho para intentar justificar su actitud extrema en una muestra de arte. Eso es para Marta Minujín, que lo mira por TV. Quiero aclarar una cosa. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Fue un acting. Fue algo que se llama arte vivodito. Arte vivodito. Muchacho, no se masturbó al frente de nadie. O también se llama happening. ¿Eh? De los 60 se hacía eso el artista Alberto Greco, Marta Minujín. Creo que se equivocó. Pero jamás tuve la intención de lastimar a nadie, ni tampoco ser un mal educado. Arte vivodito, happening. Brillantina para mí, basta. No tenía ganas de ser un quilombito, ¿sí? Porque fíjate, mirá la viralidad que se armó. Es toda una... un pensamiento sobre el mal gusto. No estabas drogado, digo, porque te habrán dicho esto, estabas drogado. ¡Qué boludo, mamá! ¡Soy drogadicto! Mirá, Bambi, qué fuerte que está el pelo. ¿Algo? ¿Es arte? ¿Bueno o malo? ¿Enojo o búsqueda de prensa o las tres cosas? Bueno. ¡Son cero! Las tres cosas pueden ser también, pero me quiero acordar de Marta Minujín. Marta Minujín cuando decía arte para liberarte y rompía las obras al piso. ¿No se acuerdan de ese momento? Pero ella lo anticipaba. Nos hemos olvidado. Ella lo anticipaba. En tu caso, podía ser un atentado, podía ser un robo, podía ser una persona con epilepsia. Podían ser un montón de situaciones. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, también el efecto que produjo, creo que al final estamos hablando más de lo que yo hice ahí que de las obras de arte. Es el que supera al Super Saiyajin ordinario. ¿Estás orgulloso de verte de esa manera? No. Sí, estoy orgulloso de la repercusión digital que tuvo la cosa, ¿no? Pensá que hoy día las estrellas son los youtubers. Yo no soy youtuber, no lo voy a hacer, soy un músico. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? Pero de repente poder estar en todos los memes que aparecí, en un montón de lugares que antes no tenía ese contexto, es una novedad para mí. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¿Te echaron? Claro, te echaron. Vinieron los de seguridad. Yo en un momento era como el increíble Hulk. Y después como Bambi. Vinieron los de seguridad y yo. ¿Me mataron? Esta gente está loca. Y aunque parezca increíble, el caso Barbie Vélez Federico Val se coló de prepo en esta historia totalmente ajena por medio de un oportunísimo tuit en apoyo al alocado cantante. Leo, si querés fama inmediata, tomate un coaching con Fede y Nazarena, que en esta materia la tienen recontra clara, papá. ¿Quieres saber el tuit de Fedeval? Sí. Pues este, a ver. ¡Mire! Hola, solo decirte que sos todo, por más gente como vos. ¿Quién dice qué es arte y qué no? Me estallé. A veces es solo eso. Eso tuvo una respuesta. Claro. Y la respuesta menos esperada. ¿Lo querés guerra? La Zaina Vélez respondía a esto. ¡Pin!
¿Esa es la manera de definir arte? Lo pone entre comillas. Empiezo a tratar de entender tu manera de definir amor. Si realmente no quieren que se siga hablando de esto, ¿por qué siguen mediatizándolo? Siguen echando leña al fuego. Claro, que es lo que yo digo. Ellos les gusta y están en el ojo de la tormenta. Ellos no tienen un psicólogo o un analista. No tienen 40 filtro. Millones. Pero no tienen, tienen 40 filtro. Millones. Pero no tienen filtro. Ellos necesitan que toda la Argentina estén a favor o en contra para sentirse mejor o peor. Es lo que pareciera. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Es abstracto y la opinión respecto del arte siempre es subjetiva y depende de cada uno y la mirada de qué. Pero, a ver, en Nueva York capaz que hay un tipo que cobra millones por hacer eso, ¿no? Y voy acá. No. Hay también performance, digamos, en lugares privados donde hay arte de este tipo, como violentito, va mucha gente a verlo. Beto, olvídate de arte, no arte. Hoy le hicimos nota y estamos hablando de Leo García y no de los artistas que pintaron un cuadro. Bueno, si tenés que tirar cuatro vasos para que te llamen del programa de Doman. Y bueno, no, pero hay algo que vos no sabés. Lo que he hecho, la última canción, ¿sabes qué he hecho? La viralizaba por WhatsApp. Te pasaban la canción y te pedían si a los contactos tuyos. Ya después está. La canción. Sí. No llegaste a los 10. No, pero estoy poniendo todo. ¿Querés ir a casa? No, no, no. Me quedo el último minuto. En la escala apuntás a Merlo hasta el 5. Si hay algo en que lo banco a Leo García, más allá de que no sé si es en cantar. Su música. Digamos. Claro, además de que me gusta su música, me gusta que pueda reconocer el objetivo de lo que quería hacer. Porque él le preguntaban lo que le pasaba y él decía que estaba contento de que todo esto está saliendo mucho en las redes y en la tele y que lo llamaron. Por lo cual, no hay una contradicción o una contralectura o algo que él tiene agazapado que dice, no, yo de esto no quiero sacar rédito, no quiero ser noticia, no. Es todo lo contrario. Quiere ser noticia y me parece que está bien. Creo que quiere ir al Bailando, por eso. Otro tema, que quieren que todo el mundo lo sepa. Twitter, ¿quieren? Cuando dicen que todo el mundo lo sepa. Sí, entendí. ¿Vos sabés que no lo entendí nada? Convencional, que explica Twitter. Twitter, ¿cuántos seguidores tiene Nazarena Vélez? ¿800.000? Un millón y medio. Y son 40 millones de argentinos, o sea... Un millón y medio tiene nada más. Lo que pasa es que el medio convencional replica lo que ella pone. Si creo, ella que lo replica, creo que se entendió. Sí. Una pizarra, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Evelyn volvió con Doman ahí al programa. ¿Lo aprobaron? Sí, no lo totalmente. Totalmente. La verdad que no los vi juntos. O sea, justo el programa empieza... El mío después, y entonces ahí no los pude ver. Pero en realidad me parece que sí, que está bien. Nos ella gusta. Buscaba volver a la tele. Sí, y bueno. Además. Bueno, última no pregunta. No creo que la ¿cómo? La... ¿Cómo? Me dejé con la no la convocó él. ¿Decís? Pero a él le tienen que preguntar. No la convocó, sí, cuando le dijeron ya le habían preguntado a ella. ¿En serio? Eso es información. ¿Cómo sabes tú? Te hicieron una oferta que no pudo rechazar. Vos tenés un enagua, ¿no? No, esa es la parte de abajo del vestido. Sí. No, es el vestido así. Se le ve la casita. No digas así. Así que el tu novio manda que... Sí. Qué lindo, ¿no? Lindo. Ponete un poquito los... ¿Te pusiste los anteojos por él? No. Y pero ahí te puse, ponete un poquito. Porque me lo ves cómo se fija. Se fija en todo. ¿Sabes lo que es sentirte el centro del universo de alguien? No, pero te envidio. ¿Y ahora cuando volvés a casa, los chicos están? No, hoy están con el niñito. ¡Ah, que los salitos! ¡El lanzadito para vos sola! Leche, mucha leche. Hoy, mañana y pasado. Ahora, ¿no es lo mejor esta situación? Está separada. Te digo la verdad. Entonces tenés un fin de semana con tus hijos, el otro fin de semana los nenes se van con el papá. Y no, lo ideal no es solo eso. Es tener señor de viernes a lunes. Y de lunes a jueves, yo en mi caso, dedicarme a mis niños. Sí. Porque yo en la semana tengo una vida re pautada. A las 8 de la noche comemos. Si no 9 de la noche me acuesto con los chicos claro. Y duermo con el más chiquito así. Y hoy también te acostás con el chico. Y hoy me acuesto con el otro nene. Se parece, señora, no lo piense mal. Es así. Para mi edad, o sea, entiendan esto. Yo ya no quiero más chicos, ¿entendés? Entonces, la verdad, la mujer, a esta edad mía, de 48 tengo exactamente, tenemos te daba menos, de verdad, ¿eh? Sí, mira vos, sí. Yo tengo 48, ¿no? Mira. Estoy bastante bien. ¿No? Bien. Vale. Muy bien. Está a punto de caramelo.
por lo que yo percibo, ¿no? Bueno, es verdad. La cuestión es que en realidad estamos sexualmente muy plenas. Y yo fuera de broma digo, no me bancaría un tipo más grande que utilice la pastillita, como vos, por ejemplo. ¿Por qué el tiro en la cabeza? ¿Por qué razón? ¿Vos por pará, ponemos un pelota. No sé tití porque nunca lo hablé, pero acá ninguno toma nada. Ah, bueno, muy bien. Pero bueno, te digo, tampoco la boludé, viste, hoy, mañana y pasado. Tampoco, viste, como el pibe que tenés vos, pero bueno. Yo estoy de acuerdo con todo lo que me jodí. Vos tomás una pastilla para la garganta, Nacho. El rendimiento. Tomes una pastilla para la garganta. Estoy a favor de todo lo que mejore el rendimiento sexual y lo que dé una vida sexual más activa. Yo estoy de acuerdo, el sildenafil para mí es el invento del siglo XXI. Pero vos me das ya una cosita de esa. Necesariamente, si yo necesitara tomarlo, tomo. En potencial. Si necesitara. O necesitas. Si necesitara, ya deja la duda. Claro. Aquí a la altura. Vamos a la pava, Quito. Me gustan más las maticadas. Wilson, no, esto no lagrimié, ¿eh? No, jamás. Un picantón dando vueltas. Nunca. Y si este, cuando llegó a la Argentina, entraba a tipo, porque viste, cuando recién llegaba, que te acomoda. Así que, ¿qué puede? Wilson, ¿qué puede necesitar? Hay que